Hola chicos del canal Leales de Cazalid. Aquí os traigo mi Army enano, que casi me va a pegar más rato explicando los héroes que todo el ejército, pero es lo que hay. Así que nada, vamos a empezar. Tengo un héroe portada matador de avatars. Todo con esquema nevadito. Colores fríos. Y de metal, cabrón, pesa bastante. Esto es otro héroe de Scyvor. Un chulo también. Tenéis uno de la Games. Guapo, su cara enfadada. Ahora me doy cuenta que no he echado nieve, la peana, pero bueno, todo se ha andado. Este no me acuerdo cómo se llama, Drag Games también. O en pelotas el cabrón, con el culo al aire. Lo subí en la peanita esta de resina. Queda la sensación de que se te tira para adelante, como podéis ver. Otro héroe de avatars. Un chulazo. Ahí apoyado en el hacha. Luego aquí la de matadores, tengo estos, que son los que redirigen, que te hacen un Cristo también, con los Green Attack, no sé qué tenían, no me acuerdo ya. Estas minis sí que son chungas de conseguir. Estas por eBay y te soplan el ojo de una cara. Tengo dos. Seguimos con más héroes. Aquí el enano blanco. Tengo que poner una peana cuadrada, pero bueno, lo usaré de filler. Cuando pongo una peana cuadrada. Era muy difícil de conseguir, de metal. Pesa bastante. Muy vieja, la verdad. Esto es un ingeniero. También he subido una piedra enana. Me gusta subirlos así en las piedras que resaltan bastante, la verdad. Un ingeniero. Un parche en el ojo, lo pirata. Otro ingeniero. Este es el que solía jugar cuando jugaba enanos. Me gustaba bastante, la verdad. Este es uno de mis héroes favoritos. Es de Avatars of War. Pesaba un quintal también. Y lo usó de rey enano. No lo he jugado. La verdad que esta miniatura la tiene poca gente y no sé por qué, porque a mí me encanta. Está pisando al cráneo un guerrero del caos. Sale con el martillo todo chulo. Me parece una de las minis más bonitas de Avatars of War, de enanos, la verdad. En cambio no se la he visto a mucha gente, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Es de mis preferidas. Otro señor enano. Está muy bonito, esta me gusta mucho.
Todo chulo ahí, apoyado en el hacha. Otro niño enano. Y encima de su piedra. Las capas las hice con colores fríos para que se viera que están ahí. En las minas congelados. Con su nieve. Esta vez me gusta mucho, la verdad. Es que los héroes enanos. Por eso tengo tantos. Estoy enfermo. Creo que tengo casi todos. Aquí un porta. Muy bonito. También, la verdad. El que suelo usar. Porque este lo tengo de resina y pesa poco. Luego también tengo este porta. Que se lo compré a mi amigo Jesús Garza. Que esto es una joya también. Esto es muy chungo de conseguir. Una edición limitada que te cagas. También de metal. Esto no sé los años que tiene. Esto es una joyita en este ejército, la verdad. No lo tiene mucha gente. Otro héroe. Encima de su piedra también. Las capas las hicieron rojas algunas para que se saltara un poquito. Y otro héroe de avatars. La verdad que es también muy bonito. Este sí que lo tiene bastante gente. Hice la capa negra porque ya me cansaba de por innovar un poco, la verdad. Y la armadura roja también. Podría hasta pasar por un enano del caos, pero bueno, yo tengo mis enanitos. Muy chulo también, la verdad. Y por último, el rey en trono, que le tengo que poner la peana. Porque no lo he jugado nunca. Lo tengo pintado, pero no lo he jugado nunca. Este lo pinté lo que es el trono sin metal. No sé si se aprecia, pero bueno. Lo pinté un poco así con el rojo. A ver si le pongo la pena. Es un deber que tengo. Es una mini también. Impresionante, la verdad. Con los héroes enanos no te puedes cortar en comprarte los héroes porque joder, me encantan. Venga, voy a enseñar las básicas. Tengo una unidad aquí muy grande que se puede dividir, pero la tengo aquí en una horda porque a veces la he jugado con armas a dos manos. Les puse a todos la máscara esta que te venía. No está mal la miniatura, pero no son de mis preferidas, la verdad. Son un poco viejinas ya, viejunas. Atrás hay un ballestero también. Pero vamos, para que os hagáis una idea. Aquí está. Más básicas. Ahora mismo no tengo aquí. Pero bueno, voy a enseñar mineros. Diez mineritos. Con los esquemas de mi ejército. Peanas de rocas y nieve. Aquí la otra de 10, que vamos, básicamente es la misma. Hay un ballestero por ahí colado. A
a su sitio. Os voy a enseñar ahora los rompehierros. Una unidad muy bonita también, la verdad. Mira, adentro tengo un héroe, que creo que es Alric, con los porteadores, se ve ahí. Y me voy a quitarlo. Pinté los cubitos en rojo para que resalte un poquito. Lo demás pues con nieve, arbustos, un poquito de arbustos. Os voy a enseñar otra básica que se me había olvidado antes, que es las barbas largas. A ver qué le está dando el sol, a ver si lo puedo poner en otra parte. Un segundo. Hasta aquí. Creo que tengo unos 30. Estandarte hecho a mano. Mira, hay otro héroe, el Belegar, que se me había olvidado de sacarlo. Baja un poco un momento la persiana, perdonad. Que el sol está saliendo mal en el vídeo. Perdón por el inciso. Así mejor. Quería enseñaros mejor el estandarte, pero no se me enfoca bien. Esto es un filler. 15 de 4. Voy a enseñar un poco por detrás. Esta es una unidad que siempre se juega de barbas largas. Aunque los tengo con armas a dos manos porque me gustan mucho así. Y antes los jugaba así, la verdad. Ahora se juegan con arma de mano y de escudo. Y unidades de 10 en 10. Pero bueno, como el meta siempre cambia, nunca se sabe cómo llevarlos. Os voy a enseñar ahora los matadores. Yo tengo dos unidades de 25, creo, más o menos, con filer y héroes, a ver, las puedo hacer de más. Son de Avatars y de Black Games, los tengo un poco mezclados, la verdad. Cuando tenga más tiempo les tengo pendientes hacer tatuajes y por ahí, pero bueno, eso con el tiempo. Aquí un filer de 4 también. Que es una miniatura de Scibor, la tengo como una estatua. Y las armas las hice así, como si fueran mágicas y tal. Bueno, cuantos matadores. Los huecos que he sacado es porque tenía héroes por ahí metidos. Los he enseñado uno a uno. Y ahora voy a enseñar la otra de matadores. No lo pesas tú. Voy a enseñar esto si lo puedo sacar. Joder,
Se ha pegado uno, lo siguiente. Bueno, no puedo sacarlo ahora porque se me ha pegado mucho. A ver si puedo el otro. Si veis. Es un ogro. No sé si se puede apreciar. Ah, si puede. No quiere. Bueno, es un ogro que está partido por la mitad. Y la mitad está aquí. Y la mitad es esa. Ahí, desangrado, destripado. Y he puesto 4 matadores y es como si hubiera 8 también. Ya que otro filler que hice, como si fueran unos engranajes y tal, de rollo enano, rollo maquinaria enana. Otro filler de 4. A ver si puedo meter esto ahora. Ahí está. ¿Veis? Se encaja. Ahí se queda. Más cositas. No sé, a los yunques. Tengo 2. Uno es este. Para que llamara un poco más la atención, lo hice con no metal. Y el otro ingeniero lo transformé con un rompehierro y le puse una cabeza de un ingeniero. Y los guardianes son normales. Y esto es otro yunque. Tengo 2 porque antes, hace años, en un Toe fui con 2 yunques. Hubo una temporada que se puso de moda llevar 2 yunques. Pero vamos, enseguida se lo nerfearon, creo. Y aquí los tengo los 2. Ahora que son unas minis muy, muy guapas. A ver, más cositas. Voy a enseñar a los guardianes. Entonces, pues más básico, ¿no? Están hechos de piedra. Voy a ver si esas runas así como si fueran fuego y tal. Pero vamos, que tengo 3 solo pintados y tengo por pintar 6 o 7, o no me acuerdo ya. Que ya no tengo de deberes pintarlos. Los Hall Guardians. Vamos, estos son más básicos porque en realidad son piedras. Están hechos de piedra, o sea que tampoco tienen mucha historia. Y a mí es que es muy guapa, a mí me gusta mucho. Pero vamos, que el pintado es normalito. Ahora las máquinas de guerra, un cañoncito. Le puse los barriles, las cajas y tal. Bien ingeniero este. Debería ir una pena redonda para jugar, pero bueno. Yo los usaba así. Un otro cañón. Se hizo un poco con pincel seco y azul, como que estaban ahí mágicos y tal. Bueno. A ver si hay 2 catapultas ahora, que tengo también. Las hice también un poco con no metálico. Para que destacara un poquito más. Y la otra pues igual. Muy chulo esta vez. Y 2 organitos. Y aquí estarían ya todas las máquinas de guerra. Os voy a enseñar mis carros voladores, mis Uruchi Buster. Que uso, que son, vamos, 2 bomber.
Que los tengo en plan así. Pues si los quiero sacar. Y ahora los bombardeo. Y otro es parecido. Con su roquita enana. Y aquí un helicóptero normal. Y aquí pues tengo dos viejos. Que con ese filler. Es el filler es de Mom. Con ese filler pues básicamente me hago dos unidades de dos. Como son de la misma. Pero vamos, es el girocóptero viejo. Que no me gusta mucho, pero bueno. Ahí están. Y eso es todo. Espero que os guste. Lo dicho, si os ha gustado, os haré alguno más. Que tengo unos cuantos ejercicios aún por enseñaros. Y un saludo, chavales.